Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Israel Moreno y en este video te voy a enseñar las 5 clasificaciones de los perfumes según la cantidad de esencia con la que cuentan. Así es de que comenzamos. Bienvenido una vez más a mi canal. Si eres nuevo, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas el contenido que tenemos exclusivo para ti. Y bueno, ya lo mencioné, son 5 tipos diferentes de fragancias de acuerdo a la cantidad de perfume que poseen. En primer lugar está la Fraiche, Eau de Fraiche, que es una fragancia que tiene entre 1 y 3% de perfume, y lo demás, pues el 97% es alcohol. Es muy ligero, aproximadamente tiene una duración de 1 hora en la piel y pues realmente casi no he visto muchas fragancias que tengan esta categoría en venta en las tiendas. Regularmente se utiliza para cuando sales del baño y te quieres refrescar un poco. Son refrescantes, esencias refrescantes, más que nada. Luego vamos a la segunda, que es Eau de Cologne. Eau de Cologne es ya tiene entre el 2 y el 4% de perfume. Lo demás, el 96% es alcohol. Y lo mismo que la Freiche, tienen el objetivo de ser más refrescantes que otra cosa, ¿no? Y de ahí nos pasamos al Eau de Toilette. El Eau de Toilette es de lo más común que hay en el mercado. Cuando vas a comprar una fragancia, pues es lo que más te encuentras. Y el nivel de esencia que tiene, pues varía entre un 5 y un 15%. Entonces, y su duración, pues es un poquito mayor, entre 4 o 5 horas. Y bueno, es una fragancia que todo mundo conocemos, ¿no? Es el común que hay. De ahí pasamos al Eau de Parfum. El Eau de Parfum es un poquito más concentrado. El nivel de fragancia está entre el 15 y el 20%. Entonces, la característica, pues, es que nos dura un poquito más este Eau de Parfum que el Eau de Toilette, aunque no siempre es así. También hay que recalcar que algunas marcas tienen un nivel diferente porque, pues bueno, de acuerdo a sus estándares, ¿no? Entonces, es importante que tú sepas esto. También algunas fragancias tienen dos versiones, Eau de Toilette, Eau de Parfum. Algunas es la misma, lo único que varía es la cantidad de esencia que contienen. En otros casos, el Eau de Toilette y el Eau de Parfum no tienen nada que ver uno con el otro. Por lo regular, el Eau de Parfum obviamente te va a durar más, pero el aroma no es el mismo. Hay que tener cuidado con esta situación porque a veces compramos un Eau de Parfum pensando en que huele igual que el Eau de Toilette y no es así. Entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado y pues asesorarse bien antes de comprar. Y la otra, bueno, pues es el perfume o el perfume que tiene entre un 20 y 30% de esencia y un 70% de alcohol. Entonces el perfume está diseñado para durar entre 8 y 12 horas. Es la más concentrada. Entonces, en el mercado podemos encontrar todas estas variantes de fragancias y es importante que sepamos esta información porque luego a veces ni siquiera las vendedoras lo saben, ¿no? Entonces, y claro, también hay que recalcar que esta duración que he mencionado, pues es una aproximación porque realmente hay varios factores que tienen que ver con la duración de un perfume, tanto la cantidad de esencia que tiene como el pH de nuestra piel. Entonces es importante tomar en consideración todas estas situaciones. Bueno, pues hasta aquí, espero que te haya gustado el video y nos vemos en la próxima.